bueno, estamos un día más aquí en mi canal. Ahora estoy aquí en el salón de mi casa y, como os dije ya hace un tiempo, me compré una casa que era un completo desastre y poco a poco he ido reformando yo. Como os he dicho alguna vez, mi idea es ir enseñándoos un poco lo que voy haciendo, así que he decidido hacer como una serie de vídeos en los que os iré mostrando los cambios que voy haciendo yo misma, porque mi casa o los sitios donde yo he vivido siempre han sido un sitio así de constante cambio, porque claro, tú tienes una idea, pero luego dices, haría esto otro, así que nunca paras de hacer cosas nuevas. De momento hemos hecho un par de reformas, que claro, eso como no lo he hecho yo, no os lo he enseñado. Ahora pues la idea es ir haciendo cositas de decoración o algunas pequeñas reformas y algunos toques estéticos. Como habéis visto en las imágenes que os he puesto al principio del vídeo, el otro día visitamos un almacén donde hay cosas chulísimas. A mí me encanta, y es que entras allí y nada más bajar del coche huele genial. Es, sobre todo son inciensos, pero hay cositas de la India y todo esto. Mira, ahora os muestro lo que me he comprado. Me he comprado esta lamparita de sal, que realmente es un portavelas. Luego también he comprado estos inciensos. Allí, cuando voy a comprar, se compra a grandes volúmenes. Puedes comprar, creo, con una cajita suelta también, pero ya que estás allí, compras más. Y la verdad es que huelen... huelen súper bien, es un olor súper dulce y todo. No sé, hay una variedad, habrá más de 1000 tipos de inciensos. Yo he comprado este y luego he comprado también esta caja. Que van, en cada caja van 12 cajitas como estas. Esta es el que siempre he comprado, está muy bien, huele muy muy bien. Y es un toque que me encanta para el hogar. Una de las cosas también muy importantes es el olor. Es que haya un olor agradable, aparte de la decoración, el ambiente, todo en su conjunto cuenta. Por último, me he comprado esta bolita de Feng Shui, que el problema es que mi casa es muy oscura y no sé dónde la voy a poner. Supongo que en mi estudio, que lo tengo aquí al lado del salón, lo pondré en mi estudio, porque esto va así colgado en un hilo y cuando le da el sol hace lucecitas y arcoíris por toda la casa. Y da un toque muy muy chulo. Luego allí también, aparte de todo esto, tienen cajitas para poner inciensos, como esta. Que esta la compré en una visita anterior que hice. Bueno, tiene muchas cositas, tapices, joyería así de la India. ¡Nene! Mi peque está arriba y me ha perdido de vista, así que me está llamando. ¡Nene! ¡Nene! Eso es lo que he comprado allí y ahora vamos a continuar haciendo cosas de casa. Como hace así un tiempo regulinio, no hace mucho sol, nos vamos a IKEA porque tenemos en mente comprar un par de muebles para la entrada de casa y para el baño. Y también para la cocina. Realmente queremos comprar muebles para muchos sitios. Así que vamos a echar un vistazo y a ver qué encontramos por allí que nos pueda gustar. Fuimos a IKEA, lo compramos esto para el peque porque estaba de oferta y le encantan los juguetecitos. Lo típico de IKEA es que vas y siempre cargas más de lo que ibas en un principio a comprar. ¿A que sí? ¡Mira! ¡Chuc, chuc! ¡Chuc, chuc! Otra cosa que compramos y no teníamos intención de comprar fue esta lámpara. La compré porque me gustó, pero no me había dado cuenta que es de cristal. Pensaba que era de plástico, así que mucho mejor. Esta es una de las cosas que carga sin querer, y es que estaba al lado de las cajas y no gustó, y así que dijimos para casa. ¿Qué es? Nos gustó y dijimos para casa. Con una bombilla chula quedará muy bien para el estilo de nuestro comedor en la mesita que ahora os enseñaré. Otra cosa que compramos fue esto y esta bandeja, que son para el cajón de la cocina poner los cubiertos. Nos gustó la distribución,
pero por un centímetro o menos no nos cabe, así que nos tocará ir otra vez a IKEA a devolverlo y seguro que cargamos algo más, porque queríamos comprar un mueble para el baño de arriba, que no lo compramos al final porque no cabía en el coche. Así que aprovechando que vamos a devolver esto, iremos y cargaremos otra vez. Luego compramos estas velitas que también no son de IKEA estas, pero las venden exactamente igual allí. Y va muy bien para la lamparita de sal que compramos el otro día. Compramos también un mueble que ya tenemos montado y está en la entrada de casa, que nos sirve como mueble de recibidor. Es un zapatero, porque también a nosotros nos gusta mucho ir descalzos y nos va perfecto ahí. Y por último compramos esto. Es un calendario de Adviento que cada día hay una sorpresita y teóricamente el último día hay como un vale descuento. Según dice aquí, siempre hay premio. Vamos a ver qué tal. Nunca he comprado una cosa de estas. Aquí tengo al peque jugando en el cochecito. Y lleva una alegría. ¡Aquí sí! Vamos a abrir a ver qué tal. ¡Ay! ¿Qué hay? Una chocolatina, dos chocolatinas y en el fondo la tarjeta. A ver qué es. ¡Qué decepción! Es que no pone de cuánto dinero es. Pues me voy a quedar con las ganas porque no tengo ni idea de cuánto es. Pero me gustaría saberlo porque así puedes hacer una compra de más o menos dinero. Ya os diré cuando sirva, porque hasta el 24 de diciembre dice que no sirve. ¿De cuánto es? Al final os he dicho que me faltaba un mueble y tenía que volver a IKEA y he vuelto hoy mismo a cambiar y a comprar lo que faltaba. Ya tenemos el mueble montado.